Bueno, egunon guztioi, gaur Europako hauteskundeetan ditugun lau euskal hautagaiak ditu nirekin. Ramón Jáuregui, Eider Gardiazabal, Maider Lainez eta Ekain Rico. Hauteskunde oso garrantzitsuak dira hauek. Gaur Europan gure eguneroko bizitzan eragiten duten erabaki gehienak hartzen dira. Beste inon baino gehiago, eta oso larria da azken urteetan gertatu dena. Eskuinak Europar eredu soziala bertan behera uzten ari da, eta sozialistak gara eredu hori defendatzeko bakarrak. Hurrengo maiatzan bi eredu izango ditugu mai gainean, merkatuen Europa edota pertsonen Europa, murrizketen Europa edota hazkundearen Europa. Bi eredu guztiz ezberdin eta aukeratzeko bi alderdi guztiz ezberdin. Hori da jokoan duguna eta ez da gutxi. Bien, efectivamente, hoy estoy con los socialistas vascos que forman parte de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español a las próximas elecciones europeas, con Ramón Jáuregui, Eider Gardiazabal, Maider Lainez y Ekain Rico, los dos primeros serán con toda seguridad europarlamentarios. Y antes de pasarle la palabra a Ramón, yo quisiera también hacer alguna reflexión sobre estas elecciones y sobre la importancia de la cita del 25 de mayo, ¿no? Porque creo que hay que hacer mucha pedagogía sobre este asunto. Y lo primero es decir que Europa y la política europea no es algo lejano ni burocrático, sino que es el lugar donde se adoptan decisiones que nos afectan directamente a nuestra vida, desde el etiquetado de los productos que tenemos en la nevera hasta el dinero con el que rescatamos a las entidades financieras. Pero la cuestión no es dónde se adoptan las decisiones, sino quién las toma, con qué proyecto político y cuál es nuestra capacidad para influir en esa toma de decisiones. Y en este sentido son fundamentales estas elecciones, porque no solo se va a establecer la composición del futuro Parlamento Europeo, sino que por primera vez este Parlamento va a votar, va a elegir directamente al presidente de la Comisión Europea. Es decir, se avanza también en mecanismos más democráticos y más representativos, que era una demanda evidente después de haber visto en Europa algunos episodios poco edificantes. Es decir, queremos una comisión que sea fruto de la voluntad de los europeos y las europeas, un gobierno europeo con un proyecto claro, evaluable por la ciudadanía, y no una troika que, no elegida por nadie, imponga su catecismo sin haber, como digo, sido elegida por nadie. Esa es la gran frontera que vamos a cruzar el próximo 25 de mayo. Y para ello, todos los socialistas europeos, 27 partidos socialistas y socialdemócratas europeos, nos hemos unido por primera vez en un programa y con un candidato, Martín Schulz, con el que queremos dar un giro de 180 grados a la política europea, porque el problema no es Europa, sino las políticas que la derecha neoliberal están imponiendo en Europa en los últimos años. Políticas de austeridad expansiva, cuando lo que necesitamos son políticas de crecimiento, políticas de primacía del déficit, cuando lo que necesitamos son políticas que impulsen y apuesten por el empleo, por el estímulo económico, por el tejido industrial, por el emprendimiento. Políticas de recorte sobre recorte, cuando lo que necesitamos es sostener el estado del bienestar, que es la garantía de igualdad y de solidaridad ciudadana. Y políticas también de egoísmos nacionales frente a la necesidad de políticas comunes que garanticen la cohesión de un modelo social, que es lo que precisamente la derecha está intentando cambiar de arriba abajo, porque su objetivo no es tanto salir de la crisis, sino salir con un modelo social radicalmente diferente. Y lo están haciendo al coste de un crecimiento brutal de la desigualdad. Y más en España, donde Rajoy aparece como el alumno aventajado de estas políticas y ha conseguido el dudoso honor de hacer de nuestro país el más desigual de Europa, después solo de Estonia. Y es el rechazo a esas políticas el que también tenemos que expresar en las urnas. El rechazo a las políticas del Partido Popular, que nos están haciendo retroceder décadas en este país, y la apuesta por una alternativa clara a todo lo que está pasando, frente a la Europa de los financieros, la Europa de las personas, frente a la Europa de los recortes, la Europa del crecimiento y frente a la Europa de la austeridad forzosa, la Europa del empleo. Es decir, una Europa en la que quepamos todos, los del norte, los del sur, los ricos y los menos ricos, y no solo los que tengan al día sus cuentas con Alemania, la Europa abierta, compartida y con un proyecto común, o la reduccionista de egoísmos nacionales reacia a cualquier apertura. Es decir, el 25 de mayo se elige entre dos modelos radicalmente opuestos, y los socialistas tenemos un proyecto claro y estamos convencidos de que vamos a ganar estas elecciones porque los ciudadanos y las ciudadanas quieren un cambio de política. No quieren más imposiciones de la derecha que, lejos de resolver ninguno de nuestros problemas, están agravándolos todos. Y no quieren esas políticas del Partido Popular que, como decía, nos están haciendo retroceder 30 años en este país. Y para ello los socialistas, además, como decía, con un candidato común y con un proyecto y una alternativa compartida en toda Europa, contamos con las mejores personas para defenderlo y para proponer esa alternativa diferente a la que se nos impone hoy. Os dejo con un claro ejemplo de estas personas, con Ramón Jáuregui. Muchas gracias, Patxi, y buenos días. En primer lugar, gracias, Patxi, por tu presentación y por tus palabras, y gracias también a mis compañeros y compañeras de candidatura y a ustedes, naturalmente, por atendernos esta mañana. Si me permiten, estando aquí en Bilbao, una brevísima referencia personal a mi presencia aquí en esta candidatura. Yo diría que hay dos cosas que han motivado en esencia mi decisión de incorporarme a la cabeza de la candidatura junto a Elena Valenciano. La primera es la constatación de que vivimos probablemente uno de los momentos políticamente más difíciles de nuestra historia democrática. Nuestra memoria, la de algunos más larga que la de otros, me lleva a pensar que probablemente los retos con los que nos encontramos en estas elecciones son más importantes que casi nunca, porque casi todo está por hacer. Inclusive la incertidumbre y la sensación de que todo se puede perder es la que motiva casi un sentimiento y un compromiso semejante al que tuvimos algunos hace ya muchos años para acercarnos a la política y a un partido político, concretamente para defender determinadas ideas. La segunda sensación es la de saber que los ciudadanos a los que nos dirigimos de nuevo están muy enfadados, están muy escépticos, inclusive están irritados con la política, con los partidos, con los políticos, y que hay que vencer una enorme resistencia para volverles a convencer. Esta es mi segunda convicción, y las dos me llevan a asumir de nuevo un compromiso, no sé si será mi último compromiso, pero en todo caso, en mi larga trayectoria personal, un compromiso cargado, repito, de los mismos valores o las mismas aspiraciones que tuve cuando yo era muy joven y me incorporé a la política. Les resumiré en 4 o en 5 grandes ideas cuáles son los elementos que vertebran nuestro discurso de cara a estas elecciones, más allá de lo que ha dicho Patxi, que todo estaba muy bien puesto y ordenado en relación con lo que es el gran debate europeo. El primero, quizás más primario, en mi opinión, es el de decir que no hay solución a los problemas que tiene la gente fuera de la política. Esta sería mi primera afirmación. No hay soluciones fuera de la política, el caos. Inclusive, la política democrática solo puede articularse a través de partidos democráticos. Esta afirmación conviene hacerla en estos momentos, por muy elemental que sea, porque hay la tentación de la pasividad como respuesta a la irritación. Es una respuesta equivocada. La pasividad, el quedarse en casa, no conduce a nada. Y reitero el discurso que yo creo que está en el corazón de las gentes. La gente no está en contra de la política, la gente está en contra de la mala política. Incluso estos mismos días hemos vivido algo de esto, ¿no? El segundo mensaje que les querría trasladar es que no hay futuro fuera de Europa. A veces, con demasiada frivolidad, mucha gente especula con que habría soluciones económicas a lo que hemos pasado tan tremendo en la crisis, en la crisis del euro, en la crisis de la gobernanza económica de la Unión, que habría soluciones fuera de Europa. Atención, esto es mentira. Esto es realmente peligroso. Fuera de Europa, el caos. Nosotros tenemos en Europa como dos grandes paradojas, ¿no? La primera es la de que hemos sido capaces de lo peor, todas las guerras de los siglos pasados, pero también de lo mejor. No ha habido en la historia del mundo una construcción supranacional tan potente de paz y de progreso como es la Unión Europea. Esa primera paradoja nos impulsa a que seamos conscientes de que Europa es fundamental. La segunda es que solemos decir a veces en términos un poco coloquiales, Europa es vieja, porque tenemos una demografía muy adversa, somos pocos en relación con el mundo, somos el 7% de la población, es verdad, el 25% de su economía, pero somos pocos, competimos mal, pero curiosamente algo que no solemos decir, todo el mundo quiere ser como nosotros. Y esto también pone en evidencia la importancia de Europa, es decir, que el gran debate ideológico, las fuerzas en conflicto en el mundo es si nos hacemos chinos o los chinos se hacen europeos, para entendernos y dicho en dos palabras, ¿no? Bueno, pues este debate está aquí. Y por eso creo que defender Europa es tan importante en estos momentos. El tercer mensaje sería algo que tiene que ver con lo que está pasando. No solo, lo digo porque estoy en Bilbao, sino con lo que pasa en toda Europa. Los nacionalismos no hacen Europa. Los nacionalismos, en gran parte, los nacionalismos extremos o muchos nacionalismos desintegradores, lo que hacen es deconstruir la Unión Europea, como se dice ahora en términos culinarios. Pues yo creo que es importante recordar que la Unión Europea que tenemos que hacer es una Unión Europea que se construye a base de cesión de soberanía. Los estados y todos tenemos que ceder hacia la construcción de un espacio común, como cedimos las fronteras, como cedimos el euro o como cederemos inclusive la representación de una marca que ojalá algún día compita con los Estados Unidos en atletismo o en básquet. Pero esa es la cesión que hay que hacer. Europa es así. Y las pretensiones independentistas dentro de los estados o los nacionalismos de los estados deconstruyen Europa. Y creo que esta es una afirmación que también debe ser debatida para que los ciudadanos sepan dónde estamos jugando y cuál es el campo de juego de los próximos meses y de los próximos años. El cuarto mensaje, no hay Estado social, no hay Estado del bienestar, si no hay una izquierda fuerte en Europa. Nosotros somos herederos de la gran construcción, de la gran ingeniería social del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que es el Estado del bienestar. No hay Estado social posible, no hay un Estado del bienestar digno que asegure la cohesión social, que asegure la superación de las brechas que están emergiendo, decía antes Patxi, el gran debate del siglo XXI, curiosamente, vuelve a ser de nuevo la igualdad, porque ha surgido una expresión de contestación y de protesta contra la separación cada vez mayor entre los ricos y los pobres. Hay cada vez más pobres que son muy pobres y hay muchas brechas salariales, muchas brechas empresariales, muchas brechas sociales que están rompiendo el principio de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades. Con todos los defectos, con todos los errores, y los tenemos, porque nuestra historia está llena de logros, pero también, obviamente, como toda historia humana, también de fracasos, quiero recordarles que no habrá en Europa un Estado social que pueda defender ese modelo de bienestar que creamos en la segunda mitad del siglo XX si no hay una izquierda potente. Y ciertamente, también lo decía Patxi, la oportunidad es que haya un gobierno presidido por un socialdemócrata en Europa, y esto es posible. A veces miramos hacia atrás en Europa y decimos qué poco avanzamos. Bueno, por primera vez vamos a elegir a un presidente en función de la familia ideológica. Puede ser liberal, puede ser verde, puede ser comunista, puede ser cristiano-demócrata, puede ser socialista. Probablemente solo puede ser cristiano-demócrata y socialista. Las familias europeas grandes son estas dos. Pero la oportunidad de que el presidente de la Comisión, es decir, el presidente de la Unión Europea de los próximos 5 años, sea socialdemócrata, sea socialista, la tenemos si en Europa ganan las elecciones los socialistas. Alguien me dirá, es alemán, y yo diré, sí, es el otro alemán. Es otro alemán que quiere hacer otra política distinta en la Unión Europea. Y por último y en quinto lugar, no ha habido unas elecciones europeas más importantes que estas en la Unión Europea, no las ha habido. Muchas han sido importantes, ninguna tanto como esta, ninguna. Ninguna porque probablemente, nunca como hoy, la sensación de que Europa está todavía saliendo genera una incertidumbre mayoritaria en la ciudadanía. Suele decirse en términos médicos que hemos salido de la UCI, pero estamos en planta. Y es verdad, Europa no ha resuelto sus problemas de gobernanza económica, de gestión unitaria de la moneda, de compatibilidad de intereses contradictorios norte-sur, de un banco central igual a Reserva Federal Americana, o políticas expansivas que acaben con la austeridad, que ya es una evidencia empírica y teórica económica que ha fracasado. Todo esto está en juego. Por eso, en primer lugar, son importantes. Pero también son importantes porque hay un montón de eurófobos o de euroescépticos o de eurocríticos o de antieuropeos que están pululando en esta convocatoria electoral con discursos abiertamente antagónicos, abiertamente contrarios a la Unión Europea. A mí me produce verdadero temor que partidos que quieren llegar al Parlamento Europeo para desmontar aquello sean partidos mayoritarios en algunos países. Por eso también se equivocan quienes o se quedan en casa o votan equivocadamente a extremismos que no van a construir Europa. Y por último, son importantes porque muy probablemente estamos en esa encrucijada histórica en la que Europa tiene que dar un salto adelante. A mí me suele gustar decir que queremos hacer los Estados Unidos de Europa, yo es que quiero eso, y lo digo abiertamente. Inclusive, aunque sea renunciando a muchas cosas, antes les he puesto un ejemplo, igual mañana competimos como en golf en la Ryder Cup como europeos, y lo hacemos también en el atletismo, no sé, será muy difícil que lo hagamos en el fútbol, pero realmente la construcción de un demos, de una identidad europea, tenemos que hacerla con actos del presente, ¿no? Nuestra historia pasada nos separa, porque es una historia de guerras, de naciones enfrentadas. Y no tenemos un relato del pasado común. Pero si no tenemos un presente común, no haremos un relato futuro de Europa. Yo creo que el mundo que viene es tan transformado, tiene tantos retos, es tan difícil lo que hay por hacer, que o Europa da un salto adelante y se hace unos Estados Unidos de Europa. Por ejemplo, permítanme el último ejemplo, tenemos 28 misiones de paz en el mundo y vamos con nuestras insignias como soldados españoles o franceses. ¿Por qué no vamos como soldados europeos? Y así podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Europa tiene que dar esos saltos, tiene que avanzar en esa dirección. Y ese es nuestro discurso, lo voy a decir con claridad, cediendo soberanía, sí, porque queremos hacer una Europa que pueda ser nuestro espacio político para poder ser alguien en el mundo y para poder resolver nuestros problemas y para poder defender nuestro modelo. Estas son las ideas centrales de nuestro discurso, perdonen la extensión, y ahora, naturalmente, nos ponemos a su disposición. Nada, ha sido todo tan claro. Nadie delante, no tener un rival, el Partido Popular que no tenga ni cabeza ni haga ninguna cosa. A mí me parece que el Partido Popular está haciendo un flaco servicio a lo que es el debate europeo. Más allá de que nos pueda beneficiar un poco más, un poco menos, que la precampaña de todo el mes de marzo y de parte de abril la esté haciendo casi el Partido Socialista en solitario, más allá de eso lo que me preocupa es que el Partido Popular desprecie el debate, devalúe la importancia de las elecciones o sencillamente por problemas internos o por problemas de cambio de gobierno, etcétera, no esté abordando un debate que es vital. Tal como les he explicado antes, mi opinión es que el Partido Popular no está contribuyendo a suscitar en España un debate necesario, democráticamente imprescindible y yo diría que también desde el punto de vista ideológico un debate en el que queremos entrar, porque de verdad, las cosas pueden ser diferentes en función de qué políticas se hagan y creo que el debate entre la opción cristiano-demócrata y la opción socialdemócrata es un debate que requiere explicaciones. Lo tendremos en campaña, pero me parece penoso que no podamos tenerlo más abiertamente, más directamente en un periodo que ya es un periodo de debate político necesario. Yo le quería preguntar a Patxi López, últimamente han arreciado las críticas socialistas del PC hacia el PNV, el PNV se ha quejado precisamente de esas críticas. No sé si se debe a la cercanía de las elecciones europeas opina que está en peligro ese pacto que se cerró entre PNV y PSC? No se trata de ninguna estrategia calculada ni nada parecido, ¿no? Lo que estamos señalando es nuestra preocupación por la lentitud y por la falta de empuje del Gobierno a la hora de hacer frente a las consecuencias de la crisis, es decir, a la hora de afrontar y dar respuesta a los principales problemas que tiene la ciudadanía en este país. Lo que queremos es que se hagan las cosas, por lo menos las que están pactadas y las que están planificadas, es decir, queremos que los ayuntamientos empiecen a contratar parados de larga duración, queremos que se pongan en marcha esos proyectos y esas infraestructuras que pueden dinamizar la actividad económica y generar empleo, queremos que se aborden las reformas que hagan sostenibles nuestros servicios públicos y queremos que podamos dedicar recursos a incentivar el crecimiento económico. Es que ha transcurrido prácticamente un tercio de la legislatura, han pasado más de 6 meses desde que firmamos con el Partido Nacionalista Vasco este acuerdo y lo que vemos es que los ritmos de la Administración, es verdad que no suelen ser muy veloces y muy rápidos, pero vemos que en el Gobierno falta dinamismo y falta chispa, por decirlo de alguna manera. Creo que con la situación que tenemos de más de 176.000 parados, con empresas grandes y pequeñas en dificultades, pues creo que hacen falta poner en marcha estos planes y planes de choque para ayudarlos, ¿no? Si no me equivoco, se trata la ponencia de autogobierno. ¿Qué esperan? Pues que empiece. No, vamos a ver, si ya hemos dicho sobre este asunto, ya hemos dicho los socialistas lo que esperamos, lo que pretendemos y lo que proponemos. Es decir, este país no parte de un folio en blanco, como dijo alguno, este país parte de un estatuto de autonomía, el Estatuto de Guernica, que nos ha permitido una evolución extraordinaria, que ha permitido un desarrollo, una calidad de vida, un bienestar como nunca, y decimos, vamos, si el estatuto es nuestra capacidad de autogobierno, más el marco de convivencia, más el pacto entre diferentes, si queremos avanzar y mejorar, tendremos que avanzar y mejorar en estas cuestiones, en el autogobierno, en consolidar la convivencia y recuperar los pactos entre diferentes. Las cuestiones que nos enfrenten, que nos dividan, que fracturen a la sociedad, no será un avance, será un retroceso, y en los retrocesos no estará el Partido Socialista. Pero todavía no ha empezado la ponencia. Yo creo que las cosas que están ocurriendo en Europa no aconsejan precisamente a los nacionalistas ese recurso. La tendencia que yo percibo en la Unión Europea es precisamente la contraria. Y yo creo que estas apelaciones a la Unión Europea como árbitro de problemas o de, digamos, de cuestiones de convivencia interna en el interior de los países son completamente, digamos, disparatados, por decirlo suavemente. No tienen capacidad de intervención ni quieren intervenir. Este es un problema que tenemos que resolver nosotros. Como muy bien ha dicho Patxi, la articulación de nuestro marco de autogobierno se resuelve entre vascos y, en su caso, se negocia con el Estado en el marco de nuestra ley y de nuestra Constitución. Pero si tenemos que empezar a especular sobre fórmulas internas dentro de los Estados, ya les aseguro que, como todo el mundo sabe, la Unión Europea camina más bien en la dirección de que los Estados no se desintegren. Europa no se podrá hacer sobre 180 regiones o sobre una multiplicación de los espacios territoriales internos, sobre landers, sobre regiones que más o menos se llevan mejor o peor entre sí. Entonces destruimos Europa. Claramente, por favor, es que seamos serios. Entonces, yo comprendo y respeto que algunos sean nacionalistas y quieran buscar algún tipo de espacio en el debate político europeo en estas elecciones. Pero yo creo, y se lo he dicho así a mis compañeros, que en este debate abiertamente tenemos que decirles a los vascos y a todos los españoles, allá donde estemos, que la construcción de Europa no va por el camino de fortalecer los nacionalismos internos ni los nacionalismos de los Estados, sino por la construcción de una Europa superadora de los espacios más o menos autonómicos o más o menos soberanos. Y esta es mi conclusión respecto a esta idea que, francamente, no tiene ninguna proyección ni ningún recorrido. Por lo tanto, tampoco ve necesaria la intervención de la Unión Europea en el conflicto vasco, tal y como hizo con Irlanda u otros conflictos internacionales. Yo creo que no. El conflicto de Irlanda y otros conflictos, como usted dice, no han tenido una intervención europea fundamental. Ha habido algunas ayudas, en el caso de Irlanda, a la reinserción de las personas que pudieran venir de la violencia y tenían un proceso de inserción social más o menos complejo. Pero eso ni siquiera tampoco es necesario en nuestro caso, porque tenemos gobierno vasco, tenemos gobierno en España, tenemos recursos propios para poderlo hacer. No veo esa necesidad, sinceramente. Creo que son problemas locales, internos, que tenemos que resolver nosotros. Yo no miraría tanto a Europa en esa perspectiva, no veo la razón. Ya. Bueno, es que ricasco. Muchas gracias.